Buenos días, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a Desde la Vida una vez más, programa número 338 en nuestra octava temporada por la televisión pública. Hoy vamos a tener nuestra columna sobre sexualidad a la licenciada Silvina Peirano, que nos va a hablar sobre sexualidades con perspectiva en diversidad funcional, encuentros sexuados. Ya después le voy a preguntar de qué se trata esto. También vamos a ver una nota sobre la escuela número 12 de sordos que está en Gualeguaychú, nos fuimos hasta allá. Y la doctora Cotiñola va a hablar hoy sobre qué son las directivas anticipadas en materia de salud. Todos títulos misteriosos que ya vamos a develar después cuando estemos en el living o en la mesa de la doctora. Ahora me voy al rincón de arte. ¿Qué dice, profesora? ¡Qué contenta que está! Estoy feliz porque tengo muchas cosas. Mire qué risueña que está. ¿Por qué? Porque tengo unas joyas que me consiguieron. ¿Ah, les consiguieron joyas? Sí, mi vestuarista personal. No habrá estado, usted no habrá estado paseando por utilería del canal, ¿no? Porque a veces pasa y se lleva cositas. ¿Pero qué cosa? Vi unos platos el otro día en el bolso, le vieron unas cosas de cerámica. No sé si no agarró unos cubiertos de plástico incluso. Bueno, todo sirve. Qué lindo que está el rincón de arte de hoy. A ver, ¿a quién colorini tenemos hoy? Deme, vamos a presentarlo, colores, vamos a presentarlo primero, a ver. Yo los presento y ustedes levantan la mano, si quieren. Y si quieren, saluden y si no quieren, no. Julieta. Es amiga Julieta, nuestra, ya vino varias veces. Tomás. Bien. Kiara. Matías. Ahí está. No, acá. Está Matías. Matías. Oh, hola, Matías. Chaco, Matías. Matías. Agustina. Y Manu, ahí está, cool Manu. Y tenemos a nuestros dos asistentes, como siempre, a Melina y a Walter. ¿Mm? Que va a ser asistente no, de él. Vos, Melina, le vas a ayudar a él. Sí, hoy. Voy a ayudar a él. Lo vas a ayudar a él, ok. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer, profesora? Vamos a ver, a cuénteme. Vamos a trabajar hoy, voy a mostrar, voy a ir despacio por acá. Vamos a trabajar con un pintor que es Monet. Claude Monet. No, no, tengo yo que sabía corregirle cada vez. Claude. No diga Claude Monet, porque queda feo. Claude Monet. Claude Monet. Y si puede no pronunciar la T, mejor. Monet. 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 Sí, así. Ahí está. Claude Monet. Sí. Vamos a trabajar hoy. Ve, con las joyas le queda bien el decirlo en francés. A ver, para acá dice. ¿Qué dice? Dibujar. Dice con una dirección del 11 acá. Bonjour, comment ça va? Muy bien. Aujourd'hui, muy bien. Loup, Entonces ya está. Ah, bueno. El próximo Monet programa de la profesora es estudiando idiomas con la profesora Morton. Bueno, vamos a trabajar con. Vamos. Bueno, empiezo. Claude Monet. Exactamente. Y arrancamos de ahí. Tenemos esta obra que está acá, que es una obra muy simple, que se llama Álamos. Él pintaba, era un gran amante de la naturaleza, Monet, y pintaba una misma imagen en diferentes momentos del día, para captar la luz, porque era su mayor búsqueda. Obsesión y búsqueda, ¿no? Búsqueda, sí. Tenía que ver con el poder captar el momento preciso de una luz en una obra, ¿sí? Okay. Y sobre todo en la naturaleza. Vivía en un lugar maravilloso, tenía un puente, hay muchos cuadros que tienen que ver con plantas acuáticas. Le gustaban mucho las plantas acuáticas. Era una belleza el lugar donde él vivía, rodeado de naturaleza. Y toda, siempre su búsqueda tuvo que ver con eso. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy, después les voy a contar bien cómo es la técnica que vamos a usar, es Álamos. Es un dibujo bien simple, que todos lo podemos hacer. Es pintor impresionista, se trabaja con pincel y después vamos a trabajar con los dedos, como instrumento. Hay que contarle a los que no vienen siguiendo el programa por ahí, que lo que está haciendo la profesora, que está muy bueno, es agarrar un pintor, ¿no? Y lo recreamos. Nos recreamos acá nosotros a nuestra a manera. A veces aparecen unas interpretaciones libres. Eso siempre. Que yo creo que si se levantaran algunos pintores y las vieran, vuelven a hacer toda la carrera. Y porque sí, son muy grosos. Porque son mejores. Están, claro, están evolucionadas. Están, claro, muy buenas. Así que bueno, manos a la obra, nos ponemos todos a pintar. Bueno, ¿sí? ¿Y sabe cómo hicieron ellos para venir acá, profesora? No, dígame. Mire, a ver. Así, mire, mire.
Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, podés hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 4521-2770 y si llamás del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Bueno, ante todo hago una salvedad y una aclaración que me acaba de hacer. Ella no es licenciada, ella es profesora. La profesora Silvina Peirano, que está con nosotros después de un tiempito que no te teníamos acá. Bueno, celebrando el reencuentro, entonces. Celebrando el reencuentro. Bueno, a ver, ¿qué es esto de sexualidades con perspectiva en diversidad funcional? Punto, encuentros sexuados. Es un título largo. ¿Qué significa? Explícamelo. Bueno, tal vez no hay un punto. Es un punto suspensivo o un seguir. Vos sabés que nosotros hablamos de sexualidades. En principio no hablamos de una sola sexualidad. Creemos necesario e inminente reivindicar la pluralidad de las sexualidades, porque en este plural de sexualidades es donde entramos todos y todas, ¿no? Entonces, ampliar lo que nosotros llamamos la perspectiva en diversidad funcional implica necesariamente hablar, por ejemplo, de encuentros sexuados, ¿no? Implica hablar de relacionar la sexualidad y la diversidad funcional. Dos constructos, dos instancias que históricamente han estado reñidas, ¿no? ¿Por qué? A ver. Y históricamente lo que ha pasado es esta construcción partiendo de una construcción rígida y hegemónica de lo que es la sexualidad y una construcción rígida y hegemónica de lo que es la discapacidad, se ha tendido a creer que una persona con discapacidad tiene otra sexualidad diferente. Bueno, en el mejor de los casos, porque en el peor aparecen estas construcciones arquetípicas de angelización, de asexualización. Siempre estas construcciones dotadas por una construcción social. ¿Desde el lugar de la ciencia también fue así? Desde luego, tenemos construcciones que tenían que ver con qué es lo normal, qué es lo anormal. ¿Y hasta qué época más o menos fue? Bueno, lo que sucede ¿Cuándo se quebró ese concepto? Lo que sucede, Fena, es que más allá de la época, siempre la sexualidad ha sido utilizada para o por, ¿no? Y no como un espacio empoderado. Siempre la sexualidad ha estado regularizada a través de las visiones religiosas, de las visiones de los estados. Y en muy pocas ocasiones hemos podido disfrutar libre y sanamente de nuestra sexualidad. Esto, por eso nosotros decimos que no hay sexualidades especiales y sí queremos crear espacios empoderados de sexualidades específicas, si se quiere. Y cuando digo específicas, te digo tu sexualidad y la mía son sexualidades específicas, porque tienen, afortunadamente, nosotros podemos tener un bagaje, lo que nosotros llamamos las biografías sexuales, que nosotros las podemos escribir. Pero como sabemos, hay muchas otras personas que no pueden escribir de manera independiente sus propias biografías sexuales. Y esto es lo que creemos, que la sexualidad nos iguala, que la sexualidad nos engrandece y que el poder disfrutar y el poner el deseo en el primer plano es parte de la revolución necesaria. Yo creo que si hubiésemos empezado a trabajar la diversidad funcional o el concepto anterior de discapacidad por la sexualidad, estaríamos hablando con personas más libres, más independientes y no tan remitidas al concepto clásico de la discapacidad, que es la dependencia. ¿Y hay información de las personas con discapacidad con relación a esto? ¿O una persona cuando tiene una discapacidad adquirida o de nacimiento ya genera su universo sexual condicionado a eso, sin saber que, uh-huh, se puede abrir sexualmente de otra manera, utilizando el término que utilizás vos, que utilizan ustedes, que es diversidad funcional? ¿Están informados de eso? Yo creo que lo que vos dijiste es una clave. Muchas personas están condicionadas, han aprendido, hecho propio, esta concepción de la sexualidad no tiene que ver con vos. O si tiene que ver con vos, va a ser en una etapa posterior. O tu discapacidad te margina de la sexualidad. Bueno, hay una frase que a mí me parece muy reveladora, muy honda, o tal vez que cala muy hondo, pero es parte de una realidad, que la construcción de discapacidad parece ser el nicho de la sexualidad, ¿sí? Si nosotros
tenemos como constructo la discapacidad como algo limitado, cercenado, algo que no nos va a posibilitar, entre otras cosas, los placeres y los deseos sexuales, seguramente vamos a construir socialmente personas con discapacidad asexuadas. Y es lo que hemos hecho durante todas estas, durante gran parte de la historia humana universal. Y de lo que se trata es de romper ese paradigma, digamos. Desde luego, pero además no somos nosotros quienes tenemos que romperlo. Nosotros podemos acompañar, nosotros podemos sugerir. El cambio genuino va a ser cuando cada una de las personas con y sin diversidad funcional tomen como propias, porque de hecho lo es, la sexualidad es algo inherente a cada uno de nosotros, que nadie debería regular, que nadie debería hacer pasar por permisos o cuestiones que tienen que ver con la aceptación tan relacionada con la discapacidad, el capacitismo. Es decir, el capacitismo es aquello que nos dice de que somos capaces o no. Siempre la diversidad, la discapacidad ha estado asociada a lo que pueden y no pueden hacer. Y constantemente estas personas tienen que estar dando prueba de todo aquello que hacen. No todos no estamos, no estamos regidos por esa general. Desde luego. Que podemos y lo que no podemos hacer. ¿Discapacidad o no discapacidad? Desde luego, pero sí, desde luego que sí, porque estamos en una era en la que la producción, en lo que podemos producir, habla por nosotros. Entonces, pero además a esta condición de capacitado o incapacitado, que de allí viene, por eso nosotros queremos corrernos de esta vertiente de la discapacidad, porque ¿cómo reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de un colectivo que se denomina a sí mismo por un término negativo? Entonces, hablamos, por ejemplo, de poder construir el orgullo de clase, de poder construir la ciudadanía sexual para las personas con diversidad funcional. Imagínate, ser ciudadanos, en principio, ciudadanos y personas independientes, y además contar con otra instancia que viene con cada uno de nosotros, que es la ciudadanía sexual. Yo creo que si nos encontráramos en este espacio de igualdad y de equidad, que es la ciudadanía sexual, construiríamos otros espacios. Suena futurista, mucho más. Ciudadanía sexual. Yo creo que la ciudadanía sexual está. Avanzado, tenemos que poder ponerle nombre, porque además me parece que es un espacio que los términos nos unen o nos separan. Y hablar en estos términos seguramente nos va a reunir y nos va a encontrar. Y yo creo también que informar de todo esto que estamos diciendo es muy importante porque, repito, me parece que hay mucha gente que está metida dentro de esa construcción que vos decís, ancestral, y se automargina de la vida sexual, ¿no? Tiene que ver con procesos. He charlado con algunas personas que tienen esa idea de sí mismas. Me van a decir, no, vayan a ver, hablando de eso, hablemos contame cuáles son las próximas reuniones o congresos que hacen ustedes. Bueno, nosotros estamos muy, muy contentas y sobre todo muy agradecidas a muchísima gente que ha propiciado justamente un espacio de encuentro, de participación, un espacio activo en sexualidades y diversidades, y entonces cursamos a ustedes la invitación, porque también son parte activa de esto, que vamos a hacer una jornada el día 8 de mayo, en la que también participa gente del equipo, como la doctora Silvina Cotignola, alguno de los productores, vos por supuesto que estás invitado. Porque además es esto, no es una jornada para las personas con diversidad funcional. Es una jornada en sexualidades, con perspectiva en diversidad funcional, para todas las personas que estén interesadas en esta temática y a quien no nos interesa esto de la sexualidad, ¿no? Entonces, el 8 de mayo, en la sala del Congreso de la Nación, que también es un espacio más que significativo, para dotarlo de sexualidad. Claro. Es una jornada abierta, gratuita, participativa, que va a contar con muchos talleristas, con mucha gente, con muchos ponentes, mucha gente que está trabajando mucho y muy bien en nuestro país, porque creemos que la Argentina es un espacio genuino para la diversidad. Muchas gracias por venir, profesora. Gracias. Ya no le voy a decir más, licenciada. Bueno, se lo agradezco. Me identifica además el profesora porque tiene que ver con un rol docente del que estoy muy orgullosa. Y también voy a ser licenciada. ¿Verdad? También, okay. Pero el profesor. Por ahora es profesora. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. En el bloque que viene, ¿vos sabés lo que es la kinesicleta? No, yo tampoco sé. En el bloque que viene va a estar Gabriela Fernanda Cuirolo y Juan Pablo Elías Rosich, que son los que nos van a explicar qué es la kinesicleta. Vámonos a un corte y enseguida lo vemos.